Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Opina con Liliana Ospina, un espacio de entrevistas, opinión e información para nuestra comunidad hispana aquí en Michigan. Les saluda Liliana Ospina desde nuestros estudios en la ciudad de Howell para todo el resto de Michigan, de Estados Unidos y del mundo. Gracias por su sintonía. Y les cuento que empieza el año y mucha gente está buscando casa. Y el próximo 19 de enero a las 6:30 en el Rochester Community House se va a realizar una plática gratuita para la comunidad para que sepan o tengan información sobre cómo obtener su crédito para comprar una casa aquí en Michigan. Y por eso tenemos como invitados a la realtor hispana Lilia Vega Aigran y al prestamista o lender Yaciel González, quien hoy nos va a dar un montón de información relacionada con ITIN y otras cosas que la comunidad debe saber si están interesados en comprar casa. Pero la gente para que vayan a este taller o a esta charla deben llamar al 248-770-0429 porque el cupo es limitado. Entonces tienen que llamar a Lilia para reservar su silla y obviamente van a tener muy buena información. Así que le damos la bienvenida a Lilia y a Yaciel. Buenas tardes, muchas gracias. Hola, hola. Y bienvenidos. Quiero presentar a Yaciel. He estado trabajando con Yaciel y Fidel, el grupo González, ya desde hace algún tiempo. Ellos tienen mucha experiencia. Ahorita Yaciel les va a decir. Ya saben que mi nombre es Lilia Vega Aigran. Para los que no me conocen, me dedico a los bienes raíces. Y en esta plática les vamos a explicar todo lo que se necesita en cuanto a crédito, que Yaciel les va a decir. Y lo que ya que tengan lo de su crédito, yo les puedo orientar mejor en dónde van a comprar su casa, qué es lo que deben de ver, y etcétera, etcétera. Yaciel, por favor, gracias por estar con nosotros. Sí, nada, muchas gracias por tenerme aquí. Mucho gusto a toda la gente a la que están viendo la publicación aquí, todo eso. Quiero asegurarme o asegurarles, pues, yo y mi hermano Fidel trabajamos juntos. Él tiene ya 13 años en el negocio. Yo ya voy para mi tercer año en el negocio. Pero en los últimos, durante la pandemia aprendí mucho. Por todo lo que había pasado, nosotros nos ocupamos mucho, tuvimos mucho trabajo, gracias a Dios. Y hubo una cosa que nos dimos cuenta que la gente hispana no necesariamente tiene los mismos recursos que tiene toda la gente, ¿verdad? Se nos hace un poco más difícil para poder encontrar a quién nos puede prestar y pues si en cierto, pues, no sabemos necesariamente lo que se trata de lo del crédito y lo que se necesita para el seguro social o lo que sea del ITIN, el ITIN number que se dan también. Entonces, en esta plática lo que vamos a hacer, Lilia, que cuando el día 19 es cuando vamos a tener una charla, como quien dice, una plática para decirles, explicarles exactamente lo que se necesita de crédito, lo que se tiene que hacer con el dinero de entre. Es difícil para encontrar un buen prestamista, un buen lender para que le ayude a la gente hispana, ¿no? Claro, y sobre todo, Yaciel, yo creo que una de las cosas más importantes es que nuestra familia hispana no saben exactamente y creen que no pueden sin preguntar. Entonces, precisamente estas pláticas las hacemos para eso, porque como siempre están con la duda de que si será que pueda yo comprar casa o no, siguen rentando y están pagando y su dinero se está yendo a la coladera en lugar de ya invertirlo en algo. Adelante, Yaciel. Sí, entiendo eso claramente y pues eso es una cosa de que nosotros hemos empezado a tratar de generar así más información y videos y para nuestra gente hispana para que sepa lo que se tiene que hacer para desarrollar el crédito, ¿no? Y pues póngale que muchas veces se puede decir, pues uno cree más en el dinero en efectivo, ¿verdad? Así fuimos crecidos así y así es desde el tiempo desde que mis papás, mis abuelos y todo eso, ellos entendido era que el dinero en efectivo es mejor que un préstamo, lo que sea, ¿verdad? Entonces, la cosa es que pues cuando uno quiere un préstamo para comprar casa, pues que sea una hipoteca o lo que sea así, lo que uno tiene que hacer, el dinero en efectivo, como quien dice, no existe.
¿verdad? Porque nosotros no, los bancos o los prestamistas donde nosotros llevamos los préstamos van a decir, ¿y este dinero dónde salió? Y todo eso. Entonces, una de esas cosas que uno quiere tener el dinero en el banco para que podamos enseñar que tienen ya tiempo con ese dinero y que no necesariamente salió de abajo del colchón, ¿verdad? Entonces, Perdón que te interrumpa. Todo esto exactamente lo que estás hablando, que es tan importante, creo que es exactamente en lo que vamos a tener muchísimas preguntas y vamos a poder expandir el amplio conocimiento que tiene Jaciel y que obviamente yo lo voy a respaldar con cualquier cosa que ustedes necesiten. Es importantísimo, como dice él, que el dinero esté en el banco número uno y también tener crédito, ¿verdad, Jaciel? Claro que sí. El crédito es muy importante. Dependiendo de si uno tiene un seguro social normal o que sea o que uno tenga el ITIN number ya lo trabaje y todo eso, depende pues del tipo de préstamo que se va a poder hacer, ¿verdad? Si uno tiene un seguro normal, pues uno puede usar los préstamos del FHA, el convencional, lo que sea. Pero entrando ya al ITIN, cambian un poquito las cosas y requieren un poquito más. Y de eso es cuando en la plática lo que vamos a explicar más es necesariamente de cómo desarrollar el crédito, sacar unas tarjetas de crédito, chicas, no nada grande, no carguen mucho dinero, cosas así, para que uno pueda enseñar que, usted sí, como quien dice, tiene deuda, pero la deuda la paga a tiempo. Y eso es lo que importa en este momento, porque los prestamistas lo que quieren saber ellos es necesariamente si usted, como si Lilia, si usted saca el dinero en una tarjeta, usted lo paga, y si usted lo paga, entonces van a decir, okay, le vamos a poder prestar más porque nosotros confiamos que ella puede pagar por la historia que he enseñado, que ya tiene años pagando, meses, años, lo que sea, pagando esa deuda y sigue pagando a tiempo. Entonces, eso es lo que ayuda para desarrollar el crédito y todo eso. Efectivamente. Uh-huh. Así es, yo siento que esto es precisamente por lo que lo hacemos. Necesitamos que se inscriban, porque si no se inscriben, yo no puedo tener tenemos cupo limitado en este lugar porque todavía hay algunas restricciones del COVID, no completamente como antes, pero de todas maneras necesitamos tener el número de personas que van a ir. Ahorita ya tenemos alrededor de 6 a 8 parejas. Estamos llegando al límite, así que por favor los invitamos a que vengan a esta plática en el Rochester Community House en enero 19 a las 6:30 de la tarde. Ahí estaremos Jaciel y yo para responderles todas sus preguntas y finalmente darles la llave de su casa. Claro que sí. Espero verlos ahí. Okay. Entonces ya saben, amigos, el 19 de enero a las 6:30 en el Rochester Community House se va a realizar esta charla gratuita. La va a dar Lilia Vega Aigran y Jaciel González para que la comunidad aprenda qué se necesita para comprar una casa, porque es importante tener historia de crédito.